Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Alabado sea Jesús, amén. Lo tenemos, hermanos. Gloria al Señor, amén. Leemos la palabra honrando al Padre, honrando a su Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Dice su palabra: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis seréis hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñare y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová del botín que habían traído 7,000 bueyes y 7,000 ovejas. 700 bueyes, perdón, hermanos, y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, mujer, hombre o mujer. Y juramentaron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraron y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún Maaca, madre del rey de Asa, él mismo la depuso de su indignidad, porque había hecho la imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente del Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días y trató a la casa de Dios y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Gloria al Señor. Qué bonito, gloria a Dios, aleluya. Cuando el pueblo de Dios le busca a Dios, aleluya, no hay nada que se pueda interponer. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Y el decreto que habían puesto, gloria a Dios, aleluya,
y el que no buscara a Jehová fuera muerto. Oiga, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios, pero en este tiempo, gloria a Dios, no es así. Pero igual, el que no busca a Dios también, pues, es probabilidad de que si ande en malos pasos, también vaya a ir a la muerte allá afuera. Gloria a Dios, aleluya. Por eso nosotros, pues, Dios nos tiene guardados en su mano, amado hermano, nos cuida y nos guarda, gloria al Señor, aleluya. Que eso es un agradecimiento, amado hermano, aleluya, porque nos ha guardado esta pertenencia, amado hermano, aleluya. Estamos vivos para la misericordia de Dios, hermano, aquí estamos, aleluya, sirviéndole al Señor, aleluya, bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Con ese mismo gozo, hermano, vamos a venir en palabras de oración, pidiéndole al Señor que nos ayude en este día de hoy, que tome el control de este culto, de nuestras vidas, amado hermano, aleluya, gloria al Señor, bendito sea la gloria del Señor, porque Él, amado hermano, ya está presente en este lugar, gloria al Señor, aleluya, antes de que nosotros saliéramos de nuestras casas, Él ha estado aquí, gloria a Dios, aleluya, porque aún con nosotros venía en nuestro camino, gloria al Señor, Padre bendito de gloria. Le damos gracias, poderoso Dios, en esta hora preciosa, bendito Jesús de Nazaret. Gracias le damos, amado Salvador del cielo. Gracias por todo lo que usted nos ha dado en este maravilloso día, Dios eterno, aleluya. Bendito y alabado sea su glorioso y maravilloso nombre, Rey de gloria, Rey eterno, Rey maravilloso, glorioso Jesús de Nazaret. Aquí estamos, Señor amado, presentados en su casa de oración, eterno Dios. Lo presentamos, Señor amado, aleluya, en este lugar, Dios mío, en agradecimiento, Padre amado, aleluya, dándole gracias, amado Salvador de gloria, por lo que usted ha hecho, bendito Dios de gloria, por cada uno de nosotros, mire, y Señor amado, aleluya, que sea usted, Señor amado, aleluya, tomando el control de nuestras vidas, tomando el control, Dios mío, de nuestras mentes, tomando el control, Dios mío, de nuestros corazones, bendito Dios, aleluya. Gracias, Señor amado, por este nuevo día que usted nos permite, Señor amado, estarle dando culto, Señor amado, en este lugar. Que usted nos permite, Dios amado, aleluya, poder venir a esta casa de oración, Dios mío, aleluya. Padre amado, aleluya, porque tal vez, Señor amado, muchos, tal vez, Señor amado, quisieran estar en este lugar, Dios mío, quisieran estar en un culto, Señor amado. Muchos tal vez quisieran, Dios mío, bendito de gloria, poder, bendito Dios, compartir con los hermanos, Dios mío, en un culto de gloria, de poder, bendito Dios, aleluya. Pero Padre mío, no pueden, Dios mío, tal vez porque están, Dios mío, postrados en una cama, tal vez porque están en un hospital, Dios mío, bendito de gloria, tal vez porque están en una cárcel, Señor amado, aleluya. Pero nosotros, Señor amado, que usted nos ha dado la oportunidad, Dios mío, bendito de gloria, de estar en su casa, bendito Dios, aleluya. Hemos venido, Señor amado, a esta casa, Señor amado, con agradecimiento, Señor amado, aleluya, porque usted, Dios mío, nos tiene con bien, porque usted nos ha guardado, Señor amado, aleluya, porque usted, Dios mío, nos ha bendecido, Padre amado, aleluya, de una manera muy especial y maravillosa, Dios bendito de gloria, aleluya. Espíritu Santo de Dios, aleluya, tome el control de cada uno de nosotros, Espíritu Santo, tome el control de este culto, Espíritu de Dios, aleluya, que la gloria de Dios, Señor amado, aleluya, pueda descender, aleluya, a través de este culto, bendito Dios, aleluya, Dios mío, bendito de gloria. Manifiéstese, Dios de gloria, a través de este pueblo, Señor amado, que está clamando, a través de este pueblo que está, Dios mío, orándole, Señor amado, aleluya, porque hemos venido, Señor amado, sedientos, hemos venido necesitados, Dios mío, bendito de gloria, porque no hay día, Señor, no hay hora, no hay minuto, Señor amado, que no necesitemos de ti, Cordero Santo de gloria, aleluya. Señor ahí amado, mismo, solo mover el palo, solo mover el palo. Necesitamos, Señor, esa caricia, necesitamos esa presencia, necesitamos esa fuerza, bendito Dios, aleluya, para poder ahí, Dios, mira. Continuar, para poder seguir adelante, Dios mío, bendito de gloria, para poder seguir perseverando, ajá. Dios amado, aleluya, Dios del cielo, de la tierra y del universo, ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre amado, aleluya. Denos esas fuerzas, papá, que necesitamos, Padre Dios, día
día con día, bendito Dios, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, lo pedimos para que no puede hacer para acá, mi entregado, lo puede hacer para que no se le... Ahí está. Hay poder, hay poder en la sangre de Cristo, gloria al Señor, aleluya. Declaramos esa libertad, declaramos esa libertad en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Reprendemos, Padre amado, aleluya, todo lo que se levanta, Padre, en esta hora, Padre. Reprendemos todo espíritu del diablo, Señor. Reprendemos toda brujería, reprendemos toda santería, Padre amado, aleluya. Reprendemos todo espíritu que se mueva, Padre, sobre los aires, Dios mío, aleluya. Dios eterno, aleluya. Que nada pueda, Dios mío, estorbar. Que nada pueda perturbar, Dios mío, la adoración. Que nada pueda perturbar, Señor amado, su pueblo. Padre amado, Dios mío, la bendición que usted tiene para nosotros, Señor amado, en este día, Señor. Que ningún espíritu del diablo, Padre, ningún espíritu satánico, Padre amado, pueda, Señor amado, Dios eterno, aleluya, querer perturbarnos, Señor. Poder, Dios mío, estorbarnos, Dios amado, aleluya. Reprendo, Señor amado, todo espíritu del diablo, bendito Dios, aleluya. Que deambule en los aires, Padre mío, tantos que hayan sido enviados, Padre amado, aleluya, a las vidas, Dios mío, aleluya. Dios mío, sean reprendidos en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, por el poder de su palabra, Dios amado, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, Dios mío, Padre amado, aleluya, tanto que el diablo envía, Señor, tanto de enfermedades, Padre amado, aleluya. Padre mío, de dolencia, Señor amado, aleluya. Padre amado, Dios mío, usted es nuestro médico, Señor amado, aleluya. El que venía a estar padre de salud, Señor amado, en esta tarde, Señor amado, aleluya. Se pueda, Señor, pueda usted, Señor, sanarle, Señor amado. Pueda usted, Señor amado, hacerle libre, Señor amado, aleluya. Aquel que ha venido sin fuerza, Padre amado, aleluya. Esta tarde, Señor amado, pueda recibir esta nueva fuerza. Padre amado, aleluya, con qué necesidad hemos venido, Señor. Solo usted es el que conoce, Padre, cuál es la aflicción, Señor amado. Solo usted conoce, Padre mío, cuál es la enfermedad, Señor amado, aleluya. Dios mío, bendito de gloria, pero conforme, Señor amado, la necesidad, Dios mío, le pedimos, Señor amado, aleluya, que se glorifique, Señor, que pueda usted obrar, Dios mío, bendito de gloria, que pueda usted, Señor amado, Dios mío, que esta vida que ha venido a este lugar, Dios mío, para que el amigo que venga, Señor amado, a esta casa, Señor amado, aleluya, le pedimos, Padre amado, aleluya, Dios mío, que de este lugar salga, Padre, con un hermano en Cristo, gloria a Dios, aleluya, que de este lugar salga libertado, Señor, que de este lugar salga libre, Señor amado, aleluya, Padre, que sus cadenas que le están atando puedan ser rotas, Padre amado, aleluya, que los espíritus que, Dios mío, agobian su vida, Padre amado, aleluya, puedan ser echados fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios, aleluya. Hay poder en la sangre gloriosa del Cordero, aleluya. Dios todopoderoso, mi Dios amado, aleluya. Les pedimos, Señor amado, aleluya, Padre celestial, porque Dios mío, aquí están las vidas, Padre mío, aleluya, con un solo propósito, señores. Hemos venido a esta casa, Señor amado, aleluya, con esa necesidad, Señor amado, aleluya, de poder sentir tu presencia, Señor amado, de poder sentir su Espíritu Santo, Señor amado, de poder sentir esas caricias, bendito Dios, aleluya, del Dios eterno, del Dios grande, Padre amado, aleluya, Dios mío, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, Dios amado, aleluya, se lo pedimos por el poder de su palabra, bendito Dios, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, gloria al Señor, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Padre amado, oramos, Señor amado, aleluya.
mío, ese espíritu del alcohol, Dios mío, no lo deja libre, Señor amado, aleluya. Pero sabemos, Padre amado, que tú sí lo puedes hacer libre. Sabemos que tú sí puedes libertarlo, bendito Dios de gloria, aleluya. Por eso pedimos, papá, que pueda usted, Dios mío, libertarle, bendito Dios, aleluya. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret, Dios bendito de gloria. Se lo pedimos por el poder de su palabra, bendito Dios, aleluya. Aquella vida, Señor amado, que está atada, Señor amado, aleluya. Dios mío, Dios eterno, aleluya. A la droga, bendito Dios, aleluya. Padre amado, aleluya. Pueda usted, Señor amado, glorificarse, bendito Dios, aleluya. En esas vidas, Padre amado, aleluya. Padre amado, liberta, Señor Jesucristo de Nazaret, aleluya. Oramos, Padre amado, aleluya. Por esas vidas que están atados al homosexualismo, Padre, al lesbianismo, bendito Dios, aleluya. Sabemos, Señor amado, aleluya, que esos son espíritus, Padre amado, que se empoderan de sus cuerpos, Padre amado, aleluya, Dios mío, y que solo usted, Señor amado, es el único, Padre amado, que puede, Señor, libertarle, Señor. Usted es el único, mi Señor amado, aleluya. Usted es el único que puede hacer libre esas vidas, Padre amado, aleluya. Por eso, bendito Dios, aleluya. Le pedimos a usted, mi Señor amado, que pueda, Señor amado, aleluya, libertar, Dios mío, libertar, Dios mío, aleluya, esa vida, bendito Dios, aleluya, Padre amado, aleluya, porque cuánto demonio, Señor amado, se levanta, Señor amado, aleluya, Padre celestial de gloria, aleluya. Sea usted, Señor amado, teniendo misericordia, Señor amado, de esta vida, Señor, tenga misericordia, Padre amado, aleluya. Dentro de ellos hay un alma, Señor amado, aleluya, que gime, Padre amado. Dentro de ellos hay un alma, Padre, sedienta, Padre. Hay un alma que necesita ser salva, Padre amado, aleluya. Hay un alma, Señor amado, aleluya, que sabe, Padre amado, aleluya, que si su vida, Padre mío, perece en esa situación, Señor. Padre mío, le espera, Dios mío, un lugar de tormento, bendito Dios, aleluya. Padre amado, aleluya. Tenga misericordia, bendito Dios, aleluya. Y manifiéstese, Dios mío, aleluya. Y pueda libertarle, Dios salvado, aleluya, Dios mío, bendito de gloria. En el nombre de Jesús, Señor amado, se lo pedimos, papá, aleluya, Dios mío. Porque solo usted, Señor amado, es el único que puede hacer algo, Dios mío eterno, aleluya. Dios todopoderoso, aleluya. Cristo eterno, aleluya. Porque en usted está la vida, Dios mío. En usted está la vida, Señor amado, aleluya. En usted, Señor amado, aleluya. Porque, Dios mío, andábamos en tinieblas, Padre amado. Pero usted, Señor, nos trajo a la luz admirable, bendito Dios, aleluya. Nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, bendito Dios, aleluya. Alabado sea su bendito nombre, Cordero Santo de gloria, aleluya. Te adoramos y te alabamos, Cordero Santo de gloria, en este lugar, Dios mío, aleluya. Yo sé que aquella alma, Padre amado, aleluya, que gimen delante de tu presencia, Señor amado, aleluya, que te buscan, Padre mío, con todo su corazón, Dios mío, eterno, aleluya, Dios amado, aleluya. Hay poder en la sangre del Dios todopoderoso, Dios mío, y que tu gloria se manifieste, Padre, en este lugar, Dios mío, aleluya. Padre mío, nunca nos deje, Espíritu Santo, nunca nos deje, Espíritu de Dios, aleluya, que su Espíritu siempre, Dios mío, repose, Dios mío, en este lugar, Dios mío, cuando su pueblo bendito Dios viene, Dios mío, a adorar su nombre, Padre amado, aleluya, que su presencia, Padre mío, siempre pueda fluir, que su presencia siempre pueda estar, Dios mío, que su Espíritu Santo, Señor, se pueda mover siempre, Padre amado, aleluya, en este lugar, bendito Dios, aleluya. Dios mío, se lo pedimos por el poder de su palabra, bendito Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, gloria al Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu de Dios, aleluya. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu de Dios, aleluya, a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Espíritu de Dios, aleluya. Espíritu Santo, muévase a través de este pueblo. Espíritu Santo, llene este pueblo, bendito Dios, con tu gloria. Espíritu Santo, llene este pueblo con tu presencia.
las enfermedades, Dios mío, Señor, que destruye el bendito Dios, aleluya. Los espíritus, Padre amado, aleluya, que destruye de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Porque su presencia, Padre mío, se sujeta a todo, Padre. Todo se sujeta a su presencia. Todo se sujeta a la presencia, Señor, de su espíritu, bendito Dios, aleluya. Todo, 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 aleluya. No hay nada que no se sujete a usted, mi Señor amado, aleluya. Dios mío, las potestades, Dios mío, toda potestad del diablo, Señor amado, aleluya, tiene que sujetarse ante ti, Señor amado, aleluya. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Rey de gloria, aleluya. Llena cada corazón, llena cada corazón, Espíritu Santo. Rompe esas cadenas, Dios de gloria, aleluya, Dios mío. Padre de indiferencia, Padre amado, aleluya. Espíritu, Padre amado, aleluya. Dios mío, que arde las vidas, Señor amado, aleluya. Muchas veces aún dentro de la iglesia, Señor amado, aleluya. Padre, pero que podamos ser libres con libertad de la que usted nos ha hecho libres. Libres en la presencia de Dios. Libres en el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Padre amado, aleluya, Dios mío. Un día estuvimos atados, pero hoy, Señor amado, somos libres. Somos libres, somos libres en el nombre de Jesús. Y por eso adoramos y alabamos su nombre, Jehová, aleluya. Por eso adoramos y alabamos su nombre, Señor amado, aleluya. Bendito sea su nombre, Jehová, en esta hora, papá. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tiene, Padre mío, aleluya. Fortalezca, Señor amado, su pueblo, Señor amado. Mire, Señor amado, aleluya, los que están al frente de esta iglesia, Señor amado, aleluya. Padre, bendiga, ayude a mi pastor, Dios mío. Dele la sabiduría, Señor. Dele la sabiduría, Padre, dele la belleza, Señor amado, aleluya. Para que pueda, Señor amado, guiarnos cada día, Señor amado. Porque este Dios mío ha encomendado este pueblo, Señor, en sus manos. Padre, Padre celestial, ayúdelo, Padre. Ayúdelo, Señor amado, aleluya. Para que lo pueda hacer con excelencia, Padre amado. Para que lo pueda hacer, Padre mío, conforme sus palabras, Señor. Conforme, Señor amado, aleluya, como usted lo manda, Señor amado, aleluya. Ayude, Padre, los diáconos, Padre mío. Padre bendito de gloria de esta casa, Señor. Bendígalos, ayúdelos, Padre. Guíalos, Padre mío, bendito Dios de gloria. Que ellos puedan hacer, Padre mío, conforme usted, Señor, le mande, Señor. Que ellos puedan ser guiados por su Espíritu Santo, Señor amado. Que ellos puedan ser guiados por su palabra, Señor amado, aleluya. Dios mío, bendito de gloria. Usted, Padre mío, ha puesto carga sobre ellos, Padre. Pero dice su palabra que usted, Dios mío, nos pone carga que no podamos llevar. Bendito Dios, aleluya. Dios mío, bendito de gloria. Ayude, Padre, el grupo de alabanza, Padre, de este lugar, Dios mío. Bendito a nuestros hermanos, Padre. Bendígalos, Padre, ayúdenos, Padre. Fortalezcanos, Dios mío. Llénenos, Padre, de su presencia, Padre amado, aleluya. Padre celestial de gloria, para que por medio de esa alabanza también pueda haber bendición de Dios, aleluya. Puede haber libertad, Dios mío. Puede haber la presencia de su Espíritu Santo descender a través de la adoración. Bendito Dios, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, se lo pedimos. Para la gloria y la honra de su nombre, Jehová de los ejércitos, aleluya. Gracias, Señor amado, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, por todo lo que va a hacer en esta tarde, Señor. Que yo sé que son cosas lindas y maravillosas, Padre. Yo sé que algo hermoso va a ser en nuestra vida, Padre, en esta tarde, Dios mío. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, Dios mío. Bendito y alabado sea su santo y precioso nombre, Señor amado, aleluya. Te adoramos, precioso Dios, porque eres bueno, papá. Oramos, Señor amado, por aquellas vidas que no pueden estar en este lugar, Dios mío, porque tal vez están estorbadas de salud, Señor amado, aleluya. Oramos para que usted les ayude, Señor. Oramos para que usted les sane, Padre amado. Oramos para que usted les liberta, Señor. Oramos para que usted, Señor, se glorifique en sus vidas, Padre mío, para que allí donde estén, Señor, sea usted dándoles fuerza, sea usted fortaleciéndoles, Padre amado, bendito Dios de gloria, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que todo sea para la gloria y la honra de su nombre, Señor. Padre amado, pongo en tus manos, Dios mío, cada privilegio que se va a llevar a cabo en esta tarde, Señor amado. Ayude y bendiga a cada uno, Señor, que lo va a hacer con amor y alegría, Señor amado, en esta tarde, Señor. Bendito y alabado sea su nombre, papá. Gracias le damos en esta hora, Padre mío. Tome el control de este culto poderoso, Dios mío, en el nombre de Jesús. Para la gloria y honra de su nombre, Señor amado, aleluya. Bendito y alabado sea Dios, aleluya. Y hay poder en la sangre de Cristo, gloria a Dios, aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Déselo fuerte. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte, que para el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Gloria a Jesús. Hay poder en Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué bueno es que el pueblo, gloria al Señor, esté dispuesto. Gloria a Dios, que esté alegre en ti. Gloria a Dios, aleluya. Hay que venir con esa alegría y esa disposición a adorar al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, amén. Hay poder en Cristo. Sea bienvenido cada uno de los hermanos que no estuvo cuando nosotros dimos inicio. Gloria a Dios, aleluya. Pero los vamos a gozar a través de este culto. Gloria al Señor, aleluya. Así que, hermanos, vamos a seguir adorando al Señor por medio de la alabanza. Gloria al Señor. Bendito Dios, cantémosle con alegría, hermano, con regocijo, Padre. Bendito Dios, aleluya. Así que vamos a dejar al grupo Unción Divina, que, aleluya, ellos traen el privilegio de dirigir la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Llamo a nuestros hermanos, aleluya, ellos van a adorar esta alabanza. Gloria a Dios. Que les bendiga, amados hermanos. ¿Quién vive? Cristo vive y a su nombre. Dios, aleluya. Donde esté el pueblo de Dios, hay libertad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así, amados hermanos, les pido que se pongan de pie. Vamos a entonar unos coros para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantarle todo a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Aquí está un pueblo, amados hermanos, que le alaba con poder. Gloria a Dios, aleluya. Pueblo de Dios.
Por un lado,
Recibo la honra y la gloria esta tarde de Dios. Thank you.
y usted no hay paz, no hay gozo, Dios mío. Thank you.
Estoy viviendo la prueba.
era palpitando. Pero este corazón, Señor, está dispuesto a servirte. Pero este corazón, Señor, no se doblega ante nada. En momentos de dolor, me impulsa siempre a seguirte, pues está comprometido, pues está comprometido. Que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Estoy bien agradecido porque el Señor es el que nos ha permitido estar en su casa, hermano, ¿verdad que sí? Yo creo que usted también, ¿verdad? Alabado es el nombre bendito del Creador. Damos gracias a Dios por todo lo que se hace en este lugar, hermanos. Damos la bienvenida a mis hermanos que siempre están con nosotros desde allá de Virginia. Aleluya. Son bienvenidos, amados. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Esta es su iglesia, la iglesia que les ama. Y damos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en este lugar. Ha basado a la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una presencia muy maravillosa en este lugar. ¡Aleluya! Y hemos estado declarando un culto de honra y de gloria en este lugar, hermanos. Aleluya, alabado es el nombre bendito del Creador. Hemos estado siempre diciéndole al Señor que no pase esa bendición en la iglesia, que siempre se mantenga. Yo sé que Dios es fiel y verdadero y va a escuchar vuestras peticiones, porque Él no se queda con nada, hermanos. Otra es que no le estamos pidiendo ni oro, ni plata, ni fama, ni nada, cosa alguna. Estamos proclamando la bendición de Él dentro de este lugar. Alabado sea el nombre bendito del Creador. Aleluya. Dios bendiga a los músicos, Dios bendiga. Siempre ellos están pendientes, hermanos, de estar en este lugar para poder desempeñar ese privilegio tan maravilloso de poder cantar en la presencia del Señor. Vamos en esta hora, hermanos, a venir orando por esas sagradas ofrendas y esos sagrados diezmos. Si alguno necesita un sobrecito, por ahí está la hermana que tiene sobres para depositar esos sagrados diezmos. Ahí puede levantar su mano, amada iglesia, para poder depositar esos sagrados diezmos que se corresponden a la obra redentora bendita del Señor en este lugar. Entonces vamos a venir presentando en las manos del Señor, hermanos, esas ofrendas y esos diezmos, que son los que sirven para poder seguir cubriendo los gastos en este lugar. Ya que en este país necesitamos estar dentro de un local. Porque si no está helado, está muy caliente. Y otra es que la ley no lo deja fuera uno, hermanos. En los países de nosotros, usted se pone en cualquier parte, hermanos, a poder predicar la palabra y hacer un culto afuera en la calle. Yo me recuerdo que allá, hermanos, solo atraviesan un carro en medio de una calle ahí, hermanos, y allí le bajan las cosas a un carro y ahí predican. Pero aquí no tenemos esa oportunidad, pero por eso, hermanos, Dios siempre está proveyendo y Dios le va a bendecir grandemente, y siempre proclamamos que sea Dios bendiciéndole a todo lo que usted hace en este lugar, hermanos. Aleluya. Por eso le animamos a que lo hagamos de todo vuestro corazón y que sigamos adelante, amada iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos entonces en esta hora a venir presentando en las manos del Señor. Invitamos a mis hermanos encargados de recaudar las sagradas ofrendas en esta hora. Por allí van a pasar los hermanos, aleluya. Y vamos entonces a venir en palabra de oración. Le invito que cierre sus ojos, hermanos, en esta hora. Cierre sus ojos, amado Dios, en esta hora, Padre. Te damos gracias por su divina piedad, su divina misericordia y su divina voluntad. Muchísimas gracias, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Que sea usted, Padre, manifestándose, Dios de los cielos. Que sea usted reventando toda cadena, que se oponga la bendición en esta hora. Rey de reyes y Señor de señores, digno de adoración y de alabanza, Dios de los cielos. En esta hora, Padre, venimos proclamando por esa sagrada ofrenda y esos sagrados diezmos que en esta hora se van a recaudar, Dios de los cielos. Que sea usted duplicándole, Padre mío, príncipe.
gran agrado y gran amor y gran cariño, Dios de los cielos. Que sea usted bendiciendo a cada uno, bendiciendo sus finanzas, bendiciendo a sus familias allá en sus países. Que no les falte nada. Y que todo aquel que intente hacer daño a esas familias, que no lo pueda hacer, sino que su mano de poder y de honra y gloria esté en ese lugar. Padre mío, príncipe de paz, Señor nuestro, en esta hora, Dios eterno, estamos, Dios mío, dirigiéndonos a usted para proclamarle que sea usted bendiciendo a cada uno por nombre, Dios eterno. Que sea usted, Padre Santo, bendito, aleluya, bendiciendo sus trabajos, sus finanzas. Bendígales, eterno Dios, en todas las áreas, en lo espiritual, en lo físico, en lo material. Que ninguno se vaya a enfermar, sino que todo sea para la honra y la gloria bendita suya, papá. Por eso, Dios de los cielos, estamos aquí en este lugar, para honrar y glorificar su santo y bendito nombre, Dios de los cielos. Muchísimas gracias, divino Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Aleluya. Por ahí van a pasar los hermanos y así quedan los cánticos en esta hora para la honra y la gloria bendita del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gracias. Poderoso Dios, aleluya. Gracias, Dios, aleluya.
aleluya, así con este gozo, hermano, le entrego a mi hermano que sigue, bendito Dios, aleluya, y que el Señor le bendiga, hermanos, gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Gloria al Señor, dale un aplauso al Señor en esta hora, hermano. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Cuántos se están gozando en el mundo, hermanos? Amén. Es una bendición, hermanos. Qué bonito es que ya para nosotros ya no existen otras clases de celebraciones. Estas son las celebraciones de nosotros. Mire qué bonito, hermanos. Y es algo muy maravilloso, pues. Y yo le aseguro decir que en otra celebración no se gozaría usted como se goza aquí. Aunque no todos nos gozamos iguales. Porque, pues, algunos tienen más gozo, otros tienen menos gozo. Pero el caso es que entre todos nos gozamos. Aleluya. A veces que viene más gozoso y el que tiene más la presencia del Señor hace que se goce otro. Aleluya. Qué bueno fuera que todos estuviéramos a un mismo nivel. Eso fuera la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Si todos estuviéramos a un solo nivel. Pero es imposible. Aún cuando estaban hermanos reunidos, cuando dice que por primera vez cayó la presencia del Espíritu Santo, no todos estaban al mismo nivel, todos, y no todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Siempre hubieron algunos que no se gozaron, y eso se admiraban de los que se gozaban. Y se admiraban porque oían hablar en otras lenguas diferentes, que nunca las habían oído, porque nunca había caído la presencia del Espíritu Santo. El motivo por el cual no había caído la presencia del Espíritu Santo era porque, como Jesús andaba en persona, pero ya después, si ya no estaba Jesús, entonces se necesitó, hermanos, del Espíritu Santo. Y eso fue una maravilla. Y desde esa fecha para acá, la iglesia ha necesitado la presencia del Espíritu Santo. Porque una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. ¿Qué es lo que va a administrar allí? Nada. Alabado es el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en este lugar. Y damos gracias a Dios por todo lo que colaboraron para de traer las cosas para llenar la caja que se envió para el pastor allá en El Salvador. Y ayer la recibieron. Y fue una caja tan grande que yo no sé dónde la consiguió el hermano Mario, pero fue una caja que ni la podían subir al carro los muchachos que la llevaron a traer. Y están bien alegres los hermanos con esa bendición que la iglesia de este lugar les ha enviado. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero en esta hora ponerle un agradecimiento que el pastor manda a la iglesia. También le vamos a enviar videos cuando estemos repartiendo a los hermanos, para que usted vea, hermano, ahí que estamos entregando la bendición que ustedes enviaron. Y les agradecemos, hermano, y la apreciamos. Que Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermano Rodrigo, ahí le enviamos los videos y le agradecemos, hermano, la bendición que nos envía, lo vemos al carro. Y ahora, pues, vamos a ir a organizarnos bien para poder repartirlo. Y también le vamos a enviar videos cuando estemos repartiendo los hermanos, para que usted vea, hermano, ahí que estamos entregando la bendición que ustedes enviaron. Y les agradecemos, hermano, y la apreciamos. Que Dios les bendiga grandemente.
Amén. Ese es el agradecimiento que manda el pastor. Por la bendición que se le hizo de enviarles una caja para que pudieran compartir con todos los hermanos de la iglesia, ya que hay muchos hermanos muy necesitados. Aleluya. Allí en la iglesia hay mucha, bueno, en todas partes hay mucha gente necesitada. Hay un hermanito que se llama Santos, él es cieguito, pero canta unas cadenas de coro ese hombre, que viera qué lindo y qué maravilloso allí, hermanos. Y qué feliz se va a sentir ese hombre cuando le den una ropita, algunos zapatillos de los que da, un pasito de zapatos. Y aún echamos allí unas Biblias también. Y pues es una bendición extraordinaria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que damos gracias al Señor por todo lo que se hace en este lugar, que es para la honra y la gloria de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Amén. Los niños van a ir a la clase. Alabado sea el nombre del Señor. Y es una bendición, hermanos, poder escuchar este agradecimiento. Y queremos seguir trabajando con las misiones, hermanos. Quiero darle el anuncio desde ya que para el día sábado 20 de marzo, que este ayer, no es este fin de semana que viene, sino que el siguiente, queremos hacer una vendimia de parte de las misiones para poder recaudar fondos para, queremos instalar una radio por internet. Y entonces queremos hacer una vendimia para poder comprar todo lo que se necesita para eso. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que buscar un instalador de eso y todo. Y gloria al Señor, pues vamos a hacer trasimodo, hermanos, de hacerlo. Ya que ya digitas tenemos esa visión, hermano. Me preguntaba que si lo íbamos a hacer, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Y varios hermanos se nos han acercado y nos han dicho, sería bueno y que sería de bendición para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es que ojalá primero Dios que nos pongamos de acuerdo para el día 20, sábado 20, para que todos lo unamos a hacer una vendimia, para poder llevar a cabo eso, para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén, hay poder en Cristo Jesús. Vamos en esta hora, hermanos, a meditar un momentito la palabra del Señor. Yo quiero que estemos con reverencia a la palabra del Señor, aleluya. Quiero invitarle que saque sus sagradas escrituras en el libro de Mateo, alabanzas al Dios de los cielos. En el libro de Mateo, capítulo 5, para la honra y la gloria del Señor, aleluya. Libro de Mateo, capítulo 5. Poderoso Dios. El versículo 20. Alabanzas al Dios de los cielos. Libro de Mateo, capítulo 5. Aleluya, bendito Dios. El Señor está con nosotros, hermanos. Amén. No dudamos de esa presencia maravillosa.